今からベレンというのを見に行きます。村の人たちの劇です。ベレンっていうのは、キリストの降誕祭かな。キリストがこう生まれるという劇です。村役場の広場でやってますので行きます。ではもう始まっているはずです。6時からとかっていうので、そのお手伝いはちょっとしたんですね。飾り付けとかしていたので、これぐらいかな、1時間半ぐらいちょっとお手伝い朝しました。今日はもうここの村で、明日がですね、コルテスの駅の村であります。各村々でこういう劇をするんですね。まだ始まってる気配はないですね。やっぱり遅れてるって感じですか。Un mundo en el que solo existía la esperanza. La esperanza de que Él llegase y nos salvara. Y que con su palabra nos guiase hacia un comienzo nuevo. Hacia una vida nueva. Esta es la historia del comienzo. Esta es la historia del nacimiento de Jesús.Comenzó en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una ciudad pobre que estaba sometida al duro mandato del rey Herodes. Sus habitantes ansiaban vivir felizmente en paz, pero no era fácil. Ya que los impuestos del rey eran altísimos y había que trabajar muy duro para cubrirlos. En esta ciudad vivía María, una joven alegre
querida por todos. María trabajaba cada día para ayudar a sus padres. Ella era feliz, llevando una vida normal. Pero lo que no sabía es que esta estaba a punto de cambiar para siempre. Pero si yo no he nacido con ningún hombre, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por eso el hijo que va a nacer se le conocerá como hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que ha concebido un hijo en su vejez. Eso es imposible, Isabel es estéril. Para Dios nada es imposible. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Iban tres magos persiguiendo una estrella, la misma estrella que según la profecía se posaría sobre el lugar del nacimiento del Mesías. Melchor, Baltasar, aún nos queda mucho viaje. ¿Estáis seguros que es necesario que continuemos? Thank you.
espera el próximo censo. Cada hombre regresará a la tierra de sus antepasados, junto con los miembros de su familia. Cualquier resistencia será castigada. Bien, ya estamos aquí. ¿Y ahora qué? No hay rastro de esa estrella. Sé paciente, Gaspar. La profecía no mencionaba una ciudad exacta de Judea. ¿Paciente? Llevamos más de 100 días caminando. ¡Callaos! ¡Mirad! Los aposentos del rey Herodes. Quizás él pueda ayudarnos. José y María por fin llegaron a Belén. María estaba a punto de dar a luz, así que se inscribieron rápidamente en el censo. Hemos venido desde muy lejos, solo para honrarte, nuestro Señor. Y postrándose ante Jesús, abrieron sus cofres y le ofrecieron sus dones. Oro para el Rey de Reyes. Incienso para los sacerdotes de los sacerdotes. Los magos partieron de regreso a casa y por el camino se dijeron: no contaremos nada al rey Herodes. Guardaremos el secreto. Esto será lo mejor.
malvado rey Herodes ideó un plan terrible para deshacerse del pequeño Jesús. Gracias por acompañarnos un año más. Yo, párroco de la iglesia de Belén de Judá, te ofrezco este villancico. Cristo nace cada día en la cara del obrero cansado, en el rostro de los niños que ríen jugando, en cada anciano que tenemos al lado. Y arriba están vendiendo tortas y chocolate para ayudar al próximo Belén del año siguiente. Muchas gracias.教会の前です。手作りの人形ですね。これでようやくなんかクリスマスっていう感じです。ここの村はクリスマスの雰囲気になるのが遅いですね。都会とかだとやっぱり商業ベースもありますので、デコレーションとかも派手ですし、早くからクリスマスの雰囲気がありますけども、ここの村は今日ようやく飾り付けができたっていう感じですね。ちょっと夜なんで見えないと思うんですけど、こういう飾り付けですね。ですね、ライト以外に何ですか、丸いのはですね、村の婦人会の人たちの手作りです。毎年ですね。
財政難ということで、どれぐらい前だったかな、手作りのが始まったんですけれども、でも毎年なんかすごい良くなっ、だんだんやっぱり毎年違うんですね、ちょこっとずつ。で、なんかいい風になっています。バッテリーがなくなるまで、もう少ししたらバッテリーがなくなるんですけども、それ待って映します。で、ちょっとビールが寒いんだけど、いっぱい飲んで帰ろうかなと。ここに来ると静かですね。あんまり人がいないです、まだ。まだそうですね、何時かな、6時に始まったんで7時半、まあ7時半ぐらいですか。明日がベレンは、これですね、木の村であります。ここのバルはおじさんばっかりです。まあでも、まあみんな知ってるんで、ここでいっぱい飲みます。ということで、ここでいっぱい飲んで帰ります。それでは。一杯飲んで帰ろうと思って歩いていったら、なんかすごい音楽がするんですけど、どこからかな。シカゴ、シカゴ、